Yo fui Chuspi para cambiar mi suerte. No había nacido para quedarme en subalterno toda la vida. Ni hablar. Yo quería progresar. Hacer carrera. Mi tío Roque, que era capitán, me dijo que había una manera más segura de ingresar a la escuela de oficiales. Servir un tiempo en la zona de emergencia. Si uno salía entero y hacía buen papel, la cosa era fija. Así que yo mismo pedí mi cambio de cucho. Chuspi no me pareció ni mejor ni peor que tantos otros pueblitos perdidos que hay en la sierra. La misma tristeza, la misma miseria, el mismo estado de abandono que habíamos visto durante todo el camino. Pero al rato uno sentía que Chuspi no era igual. Allí habían estado ellos. ¿Estarían en el pueblo todavía? Los infantes habían limpiado esa zona. Al menos eso nos aseguraron. Aún así sé que todos pensamos lo mismo. Que podían estar ahí. En esa plaza. Viendo cómo llegaban esos nuevos a los que iban a matar quizá esa misma noche. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muévanse! ¡Rápido a descargar! Puede retirarse. Mi tenente.